Bueno, Chile Verde se denomina el proyecto que busca contribuir a la descontaminación y lograr un país más limpio. Se trata de una iniciativa que intenta que todas las personas con conciencia ambiental presenten sus ideas. Para conocer los detalles, tomamos contacto con Germán Oyarzún. Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mini. Nos encontramos con la coordinadora de este proyecto, Mónica Gasmuri. Es un proyecto innovador, ¿eh? Y vamos a conocer los detalles junto con ella. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola. ¿En qué consiste este proyecto Chile Verde? Bueno, Chile Verde es una iniciativa que, si bien es cierto, nace de un sector privado, está convocando a todo Chile. Efectivamente tiene un carácter nacional y la idea que tenemos nosotros es hacer un escáner nacional de qué está pasando efectivamente en el medio ambiente y las energías en Chile, ¿ya? Entonces estamos invitando a participar a todas las iniciativas amigables al ambiente y que están creando nuevas energías, energías limpias o renovables, o efectivamente pueden también hacer ahorro energético, a que participen. Estamos invitando a iniciativas del Estado, de las empresas, ONG, los municipios y también las personas a nivel nacional. Ahora, ¿ya tienen el apoyo de quiénes en este momento? En este minuto tenemos ya bastantes apoyos. Como patrocinadores tenemos la Universidad del Pacífico, estamos utilizando también la ley universitaria gracias al Mineduc, y también tenemos el gran patrocinio también del Foro Innovación. Tenemos compromisos también, estamos esperando del sector público grandes compromisos y apoyo, así que va a ser bastante amplio. Para los que quieran participar de esto, ¿a dónde tienen que dejar los proyectos? ¿Cómo se pueden acercar? Mira, todas las personas, instituciones, agrupaciones que tengan algún proyecto amigable al medio ambiente y a las energías pueden hacer llegar esos proyectos a un mail, ¿ah? Que es porunchileverde@media.cl, o también pueden ingresar a una página web que se llama porunchileverde.cl y ahí bajar las bases y la ficha de postulación. ¿Hasta cuándo? Mira, el proceso lo vamos a extender un poquito más hasta el 15 de agosto. ¿Ah? La idea es que ojalá todas las regiones pudiesen participar. Ok, gracias. Gracias a ti. No, y regiones, que es sumamente importante porque es algo que falta, así que todos los de regiones que quieran enviar sus proyectos para participar de este Chile Verde, es sumamente importante y están las puertas abiertas para recibirlos, Mirna. Completamente, notable iniciativa, y por supuesto también incorporar a los niños y aprovechar las vacaciones de invierno para que ellos también puedan ser parte de esta imaginación de un país mejor y un país más sustentable. Gracias, Germán.